Buenas, joven Sónico, ¿cómo estamos? Bienvenido al stream, hermano. ¿Cómo andamos? Ese milagrito, recuerde. Creo que ya se te olvidó, en caso de. Pues aquí puedes poner, mira, V, hola. Para que se escuche tu Poxo mensaje, güey. 117 dice: Hola. Para que cheques ahí tu mensajito, se escuche, güey, de manera, pues, más prolongada. Convivas acá con la gente, güey, sin pedos. A ver, aguántenme tantito, ya vamos a iniciar, quiero aclarar. Nada más denme chance porque. Para empezar, no sé por qué chingado se ve así. O sea, con todo respeto, carnalito, chingas a tu madre, Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué la agresividad, güey? Vamos a poner a 300, a 360, güey, chingos madre. ¿Por qué la agresividad, joven Sónico? Pues uno aquí conviviendo con ustedes, güey, echando desmadre y tú tratándome de la peor forma, güey. Aparte de que me abandonas toda la semana, güey, llegas y nada más a insultarme, güey. Aparte de que no vienes a trabajar, compa, no, pues no. Vienes e insultas al patrón, no. Mínimo una coca para disculparse, ¿no? Diría yo. No sé cuánto. Tenemos el nivel de alzamiento. No sé cuánto nos haga falta, güey. Pero yo espero que ya en este nivel ya lo terminemos. Bueno, este directo ya lo terminemos. Porque siento yo que esa ya se prolongó bastante. Ya llevamos cuatro directos con Halo, mames. Digo, no me molesta, pero pues. Me gustaría chido, ¿no? Ingresar a otros lares, güey. An everyday no one motherfucker. El Gael, quién sabe si venga a trabajar, güey. Cielos, pero qué insultante. Nos han traicionado el consejo. ¡No mames! Hijos de perra, todos mis compas élites bien moridos aquí, güey. Te voy a decir, no. Manco favorito del pueblo. No mames. Ah, okay, son compitas esos güeyes.
¿Cómo? ¡Sin alarma! ¡Estás ciego! No, pero casi me dan en la madre, pa. ¡Cobarde! Digo, aparte de que son un estorbo. Por el amor de Dios, estos niveles son los que más se me dificultan por todos los pinches brutes que salen. Del millón es realmente valdrá la pena. De todas maneras, ha sido una buena cacería. Puta madre. Esos animales casi pueden con nosotros. Estoy rodeadísimo. Maldita sea, todo brut. No quiero bajar, mamá. Ya has cumplido. Ahora, muere. Puta madre. Vuelve a tu plato. ¡Ay, cabrón! Kai-Supreme-XD.
Dice: ay, guau, ¿por qué tan temprano? No te dije ayer que iba a hacer stream temprano, güey. Porque, pues, para jugar Fortnite más al rato, güey. Ahora, si quieres, pues no. Nos superarán con la fuerza del número. Por los anillos. Acaban de matar a mi compa, güey. Kai-Supreme-XD. Dice: es que soy Aleismero. ¿Eres qué? La torreta. Kai-Supreme-XD. Dice: que tengo a Leismert, no sé cómo se escribe. Alzheimer. No mames, me quedé sin... Kai-Supreme-XD. Dice: esa cosa. Puta madre, Lolo, me lo matan. Kai-Supreme-XD. Dice: oye, se escucha bajita tu voz, bro. Déjalo checo, güey, a ver. ¿Se escucha bajita la voz? Está raro eso, a ver, espérame tantito. Sí, en efecto se escucha un poco bajo, pero lo tengo según esto al máximo. A ver, niveles, opciones avanzadas. Kai-Supreme-XD. Dice: es que se escucha más el juego. A ver, ¿ya se escucha mejor mi voz? Ya debería escucharse. Es que, como tal, el juego lo tengo bajo. O sea, no sé qué pedo. Es que, como tal, el juego lo tengo Kai-Supreme-XD. Es que, como tal, el juego lo tengo Kai-Supreme-XD. Es que, ok, a ver, quiero ver algo, güey, porque deshabilitar todos los efectos de sonido. A ver, vamos a quitar esto. A ver, ¿qué tal se escucha ahora mi voz? A ver, vamos a quitar esto. A ver, ¿qué tal se escucha ahora mi voz? Ya escucha mejor, ¿no? Porque con el efecto anterior como que se escuchaba medio gangosa y no me gusta que se escuche así. Ya escucha mejor. Pero bueno, ya debería de estar listo. Gracias, Kai. Kai-Supreme-XD. Dice: listo. Thank you.
poderoso mover rápido. Así que nosotros, hacer igual. ¿O de qué? ¿Qué pedo? ¿Qué me dijo ese Gron? Puta madre, es que tienen los cañones estos culeros. Jo, si me están dando esto es por algo. Verga, güey. Kai-Supreme-XD dice: el Halo 2, ¿cuánto dura XD? El Halo 2, buena pregunta, güey. No sé, pero yo creo que un poquito más de 12 horas, güey. ¿Qué pedo? Ah, qué chingados, güey. No. Ahora sé por qué me la dieron. Kai-Supreme-XD dice: no sé si es bendición o castigo. ¿Por qué bendición o castigo? Puta madre. ¿Qué hace un pinche brut con una escopeta? Kai-Supreme-XD dice: que dure mucho, no sé si es mejor o peor. Ah, pues depende, güey. Si es un buen juego, es mejor. Lo que no sé es cuál es la versión normal y cuál es la remaster. No sé si estoy jugando la buena o la remasterizada. Ese grande es idiota. Ah, okay, esa es la remasterizada, ¿no? Bien, entonces. Alarma de auto, no mames. Kai-Supreme-XD dice: me pico una araña XD. No mames, ¿qué tipo de araña y por qué no has ido al médico?
martes pasado. Sí. Dice, ¿qué onda, Dragon Gamer? Hola, Foxo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos, amigo? Bienvenido al stream, amiguito. Güey, me están dando en la madre a niveles estratosféricos aquí. Yo solo quería dar un paseo por el parque, puñetas. Necesito otro ghost, gracias. Kai-Supreme-XD. No mames, estoy rodeado. Dice, pues apenas me pico. Pues dile a tus papás, güey. Sáquense a la verga, güey. No mames. Dice, pues apenas me picó. Pues dile a tus papás, güey, no mames. O no sé si haya alguien, pero checa qué tipo de araña es. Kai-Supreme-XD. Dice, no están. Puta madre. Kai-Supreme-XD. Dice, deja busco el cadáver. Es pasado, Pfsidv. Dice, pues irte por una coca. No, güey, pero si checa qué pedo, qué tipo de araña es, güey. Porque puede ser una normalita, güey, o puede ser una araña venenosa. Digo, el hecho de que te pique una araña no siempre significa que te van a inyectar su veneno. Pero de todas maneras, güey, no está de más que cheques qué pedo, ¿no? Verga, güey. Pues yo creo que sí, mejor vete a checar, güey. O si te empiezas a sentir mal, güey, mareado o algo, llama emergencias, güey, para que vayan por ti. Y busca el cadáver de la puta araña, güey. A la verga. Kai-Supreme-XD. Dice, está chiquita, pero no tan chiquita. O sea, se ve culera, pero no tan culera, güey. ¿Cómo está el pedo? Ojo, me dieron el de exactitud. ¡Puta madre! Es pasado, Fusil. Dice, ¿ya viste la serie de harina El Teniente versus El Cancelador Tachingo? Kai-Supreme-XD. Dice, me voy a convertir en Spider-Man o sí. Hay de dos, te conviertes en Spider-Man o se te pudre el brazo, güey, o donde sea que te haya picado, güey. La puta madre con esos brutes modo no sé qué chingados. No, güey, me van a coger aquí. Kai-Supreme-XD. Dice, me pico en la manita. Es pasado, pasivo. Dice, momento Spider-Man con el Socas. Un great menos. Dios, mi ghost.
Sácate al averno, güey. Kai-Supreme-XD dice: pero no serás una multicuenta del Socas. No, no, yo jamás haría ese tipo de cosas, güey. Mira, sinceramente en este punto de del juego yo no tengo ni puta idea de cómo llegué aquí. Puta madre, difícil decisión. No tan difícil. Kai-Supreme-XD dice: Poxo, ¿qué opinas de lo del Socas? Pues es que no considero que haya estado, que sea tan culero como para funarlo de la forma en la que lo estaban haciendo. Vamos a ser sinceros, todo el mundo le tira mierda a todos en internet, güey. Y ahora resulta que pues nadie tiene derecho a expresarse. Digo, pues, a lo mejor el tema este de lo que le hizo a... supuestamente le hizo a Ari Gameplays, pues sí está culero, ¿no? Porque pues, se supone que el Socas es amigo de esos güeyes. Y pues obviamente los comentarios y todo ese pedo pues no estuvieron bien. Pero aún así, armar tanto alboroto, tanto desmadre por algo como eso, sinceramente considero yo que no es para tanto. Digo, igual estoy pendejo, ¿no? Y... ay, hijo de la chingada. Voy a necesitar algo de precisión. Obviamente para los francotiradores. Pero pues, no sé, se me hace un problema muy X, güey. Realmente a mí me da igual. Es pasado, sí. Dice: pa, ¿cuándo reaccionarías, Mayero Academia? Una sincronización admirable. Inquisidor, una sala batalla. ¿Para cuándo reaccionaría qué? ¿Para cuándo eso reaccionarás a My Hero Academia? Dice, ya me la vi completa, güey. Ya mamamos. Acuérdeme bien. Vienen ahora vehículos. ¡Enemigo! Tesónico dice: estás verga, jugando a los 5. No mames, a los 5, dice este tonto. No, qué sacrilegio, qué sacrilegio. ¿Cómo Halo 5, compadre? ¿Qué acabas de decir, güey? Miéntame la madre, sentiría más bonito, güey. Tesonikov dice: es que es la misma mierda. Este, güey, ¿cómo que? ¿Qué pedo contigo, Sónico? Andas mal, güey. O sea, ¿qué pedo eso de no venir a trabajar? Te está afectando, qué chingado. Güey, no mames, no tengo nada de balas. Tesonikov dice: ja, 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 ja. Kai-Supreme-XD dice: ya encontré el cadáver, está grande y medio culero. Tal vez sí deberías considerar checar qué pedo, güey. No mames, Kai. No, güey, es que le picó una araña al Kai, güey. Esta vez no es mamada, güey. Le picó una araña al Kai. Kai-Supreme-XD dice: es una araña XD. Es pasado, Fsid. Dice: ya tengo un pensamiento que Mayero Academia y Warzone. Tesónico dice: ojo, uf, colaboración Poxo por Spider Kai.
Spider-Kai. Dice, ya tengo un pensamiento que My Hero Academia y Warzone. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Va a haber colaboración entre Warzone y My Hero Academia o cómo está el pedo? No, no entendí muy bien tu mensaje, Dragon Gamer. Los consejeros están muertos. Malditas, los profetas fueron necios al confiar en ellos. Ah, solo fue un sueño, dije, no mames. No sé por qué la cinemática se ejecutó en modo clásico, pero bueno. Ya lo arreglé. Tesónico dice: cuando una los 5 Kai-Supreme-XD dice: lanzo telarañas pero por el pito. Sí, güey, no mames. Lanzas leche cortada por ahí, güey. Dice, ¿cuándo un Halo 5? Mira, déjame ver, visualizar muy bien cómo está el tema del Game Pass. Y si puedo tener xCloud. Si tengo xCloud, creo que puedo jugar Halo 5, güey, desde el Game Pass Ultimate. Entonces me cuesta, el primer mes me cuesta 10 varos, güey. Entonces yo creo que podría pagarlo. Y y jugar Halo 5 en la campaña, güey. Pero no sé, güey. Todavía está en veremos. Dice, al menos para las personalizadas. Es pasado, Fusil. Dice, ja, por la chat se lo saca. ¿A dónde va? Tesónico. A la tierra. Dice, a terminar lo que el gratis el Forge. Y esta vez. Ah, el Forge sí es gratis, güey. Si quieren, podemos jugar personalizadas de Halo 5, güey. Pero necesito instalar el Forge. Esa estructura del centro de la ciudad es una nave Forerunner. Y verdad va directo hacia ella. Si lleva la flota del Covenant a la tierra, bajo no supreme tendrá ninguna bajo posibilidad. Tienes que detenerlo. Dice. Ese Brute tiene el índice. Y las privadas. Y a Miranda y a Johnson. Puede activar el anillo. Si lo hace, pues sí, se puede. Podemos jugar Clad, Como hicimos con el Otom. La explosión de la ciudad y el anillo. Forge de Halo 5, güey. Y las primas. Pero sabemos. Ese, güey. Las primas que vacacionales. No, no, esas todavía no las doy. La a distancia. Debo quedarme aquí. No mames, ya llegó el Flood, güey. Es pasado, Fsilf. Dice. Reacciona a Kitme su norteño. A huevo, Simón. Ya he escuchado algunas de las canciones. Órale, hijo de tu puta madre. Me zurras, me defecas, me laxas y me excrementas. Pinche pulpo de mierda, güey. Dice. Unas chacalitas, jajaja. ¿Qué dice? A huevo, papi. Tú sí sabes, necesito una chacalita, güey, para mí. Tesónico. Dice. Y esa caja voladora. No mames, ¿cuál caja voladora? Kai-Supreme-XD dice: ¿cuál es el remaster? Este es el normal y este es el remaster. La puta madre. Yo nomás tengo que dejar que se maten estos güeyes. Lo malo es de que aquí no tengo camuflaje activo. Necesito una chacalita en mi vida para que me motive, güey. ¿Qué pedo? 30.000 enemigos.
Ahora resulta que estos pendejos también tienen escudos o qué chingados. Es pasado, Sid. Dice. ¿Qué eliges, Mayero Academia o Akame ga Kill? Es que son. Ah, son dos cosas muy diferentes. Son del mismo género, shonen. Pero yo siento que, bueno, uno es un shonen, el otro podría ser un seinen. No sé, no sabría elegir. ¿Qué te parece si te vuelvo a hacer un ataque con mi plata infinita con los adios del Fede? No mames, ¿qué? Dice, ¿te parece si te vuelvo a hacer un ataque con mi plata infinita con los adios del Fede? No mames, no, porque se buguea bien culero este pedo. Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los Flood también fracasarán. Haré lo que pueda para crear la secuencia de lanzamiento. Pero hay algo en la nave. Una presencia que contraataca. Para hacer una construcción del Covenant es formidable. Kai-Supreme-XD. Dice. Entonces, ¿qué eliges? La puta madre, pinche madre con los bichos. Dice, ¿qué elijo de qué, güey? Permitiremos que los Flood consuman nuestra ciudad. De que me desen la madre, güey, no sé. Ningún enemigo ha podido resistir jamás nuestro poder. Los Flood también fracasarán. De lanzamiento, pero hay algo en la nave, una presencia que contraataca. Para hacer una construcción del Covenant es formidable. Puta, no me acabo de quedar sin. Dice, la chota la tienes en el culo. Ojo, porque tanta agresividad ahora. A la bestia aún. Dice. Ya llegó Jope el joven Jopere con lo de la moto italica y el celular de favor. Tesónico. Dice. Ya mamaron. ¿Quiénes mamaron, padrino? Yo sí. Kai-Supreme-XD. Dice. De Mayero Academia o Akame ga Kill. Pues me voy a ir por Akame ga Kill. Es que son dos cosas muy distintas, güey. Pero pues me iría más. Si quieres una respuesta así más concreta, me iría yo creo por My Hero Academia, güey. Tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡No mames! ¡Cállate! ¡Me acabas de asustar, Gael! ¡No mames! ¡No estoy viendo nada, padrino! Kai-Supreme-XD. Dice. Ojo, los desterrados juntos de nuevo, habrá orgia, nadie lo sabe. Puta madre.
Tengo un serio problema aquí y es que realmente no estoy viendo nada. Es pasado, Psid. Dice. El parásito no me hice Trill Pepaí. No podrá vencer. Cabrón, no estoy viendo nada. No, pues con razón, estaba en el modo clásico. Me lleva la chingada, ni siquiera me doy cuenta cuando cambio de gráficos. Hoy se presentaron todos a trabajar. Sí, güey, hoy sí se van a ganar su paga. Dice, yo me hice una mortal padrino. Todo aquel que se afrece del miedo, escuche. Soy el profeta de la verdad. Ay cabrón, aguanten. Tiene lanzacohetes este cabrón. Dice Dieguito 36, 37, 38. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al stream, hermano. Muchísimas gracias por ese follow, te lo agradezco un montón. Ojo, ¿quién está usando los emojis exclusivos? Oh, por el amor de Dios. Dice, ojito, hoy se presentaron todos a trabajar. Hoy se ganaron todo su su paga, güey. No mames. A la bestia aún. Dice. Falta el joven Lord Bell. Ah, Lord Bell creo que está jugando ahorita, padrino, ¿eh? Parece que son los aposentos privados de los profetas jerarcas. Su santuario. Ahora resulta que hasta tienen aposentos privados esos güeyes. Ojo, oh, muchísimas gracias por ese despliegue de spam, este joven Gael. Kai-supreme-xd. Para los que os gusten, ahí está el server de Discord donde estamos todos. Hola, Dieguito, bienvenido al stream de hoy. Disfruta tu estadia. Ah, huevo, esos son los mothers. Estoy tan orgulloso de ellos. Si mal no recuerdo, aquí me daban en la madre. Ese verga es mi ídolo a la verga. Kai-supreme-xd. Dice. Hoy se come. Esta crisis no será nuestro fin. No es más que un último obstáculo antes del viaje y la salvación. Pinches flots, ya denles en su madre. A la bestia aún. Dice que chingue a su madre el enemigo y el flot. Puta madre, güey. Bajo no, Supreme-XD.
Dice: Diez Wilton, puedes usar el comando V para hablar. Ah, Simón, tienes el comando V para poder mandar mensaje y que se te escuche, hermano. Así puedo concentrarme en tus preguntas, en lo que quieras comentar y obviamente también en el juego. Y aparte no tiene costo de momento. O sea, no te cuesta puntos del canal, no te cuesta bits ni nada por el estilo. Tesónico dice: al chile sí soy fudo. Se están enfrentando por toda suma caridad. Me estoy quedando sin opciones, jefe. No puedo retrasar más la secuencia de lanzamiento. El siguiente ascensor te llevará directo al conducto. ¡Deprisa! A huevito de Batman, señores, ya. No sé cuánto falte, pero ya me quiero. Yo quiero terminar esta parte, en verdad. Arroba Tesónico, ya me lo esperaba, cara de calor. Kai-bajo su chile, si soy furro, ¿qué pedo contigo, Sónico? Dice: no, Sónico. Güey, ¿no se lo habrás prestado? ¿No le habrás prestado tu cuenta a tu primo, güey? Así de puritita mamada. Digo, no te juzgo, ¿verdad? Pero. Sabía que el Covenant estaba especializado en reutilizar tecnología de los Forerunners. Pero esto es asombroso. Han estado usando los motores de las naves Forerunner como fuente de energía. Tesónico dice: jajajaja, soy el Adrián. ¡Ojo! Detener a verdad es todo lo que importa. Ha llegado el momento de nuestra partida. El momento. Se la pelaron, perros. Dice: ja, ja, soy el Adrián, a huevo. No, sí, sí. Sí me lo imaginé, compañero, No me imagino al joven Sónico diciendo que es furro, o sea. Kai-bajo supreme bajo. Me dolió aquí en el corazón, me deprimí bien, cabrón. ¿Quién es Adrián XDXC? El primo del Sónico. Cuando acabe no, con al verdad. Chile sí soy yo. Puta madre. Si sabes que no podrás cumplirlas. Ja, 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 ja. Nada más. No hagas promesas a una chica si sabes que no podrás cumplirlas. De Sónico dice: ne, ¿cómo creen cómo voy a ser furro? Güey, ya lo dijiste, saca un clip de eso, güey. Bajo XD. Dice: no, Sónico. Saquen clip del Sónico diciendo que es que es furro, güey. Lo vamos a subir al canal como short. Para que todo el mundo se entere de la clase de de moderadores que tenemos en el canal, güey. Sí, ahí Sónico. Tesónico dice: ya no soy. ¿Quién sabe? ¿Quién se... Ya saqué clip a huevo, padrino. Ya saqué clip. ¿Qué es ese lugar donde los consejeros del icono, el comienzo del gran viaje? Todavía hay tiempo para evitar que la llave. Tengo que entrar. Suba pues, Inquisidor. Sé una forma de atravesar esas puertas. Kai-Supreme-XD. Dice: funado y a ti, Ukasa. Es pasado, Psyd. Dice: ¿cómo puedo sacar un SIL por medio de un celular? Ah, por medio del teléfono. Oye, esa es una buena pregunta, ¿eh? A ver, espérame, guáchame. Espérame tantito, padrino. Ahorita te digo. ¿Qué? ¿Qué pedo? Milagro que me respondió. Bueno, a ver, espérenme, déjenme meto a Twitch aquí en el teléfono, porque no sé cómo sacar clip por a medio del teléfono. Dice: joven Poxo, como no le gusta jugar con Luke en el Halo 5 y en Halo 2 con el Inquisidor, sí. Kai-Supreme-XD. Porque el Inquisidor es verga, güey. Te sale como unas tijeras y ahí le picas. A ver, espérame, porque no me deja ver mi propio directo, digo... Es obvio, ¿no? Pero... Ah, mira, aquí está. Le damos clic aquí al videíto. A la bestia aún. Dice:
Ah, mira. Ojito se viene tijerazos, cara de calor, cara de calor. Le das Dragon Gamer, mira, le das clic sobre el video y te van a aparecer las opciones que estoy en vivo, la cantidad de espectadores. Y en la parte de arriba te aparece una ruedita, uno como tres puntitos para compartir. Y te aparece también otra que es como una pizarra de esas de cine. Ahí le das y ya creas el clip. Ahí ya te dice para copiar el vínculo y todo ese pedo, ¿no? Le das a editar. Y ya puedes ver cuánto quieres que dure, desde qué momento y bla, bla, bla. Ya desde ahí, pues vas sacando los clips de los momentos importantes ahí desde el teléfono, güey, desde ese icono de pizarra. Y ya. Sí, desde el teléfono. Nunca lo había hecho desde el teléfono, de hecho, ¿eh? Qué bueno que me recordaste, compañero, porque al chile no me acordaba. Sí, desde ahí, güey. Bueno, vamos a continuar ahora sí. ¿A dónde tengo que subir? ¿Qué pedo con ese? Kai-Supreme-XD dice: pa cuando miras los clips que te hacemos. Siempre los veo, güey. Aunque no lo creas, siempre veo los clips. Kai-Supreme-XD dice: a huevo. Es pasado, sí. Dice: pasen por no or. No mames, ¿qué van a estar pasando esos? A la bestia aún. Dice: joven Foxo, ¿qué opina de la revelación que dio Nico en el Discord de que le dijiste que te gustaba BTS? Ah, pues tienes razón. Me gustan algunas canciones de BTS, güey. O sea, digo, no soy super fan de BTS. No soy BTS lover ni mamadas de esas, güey. Pero hay canciones que sí me gustan, güey. Ni siquiera me sé los nombres de las canciones, güey. O sea, literalmente las escucho y ya, güey. O sea, digo, ah, pues está chido y ya. Pero nada tan especial. Kai-Supreme-XD dice: no eres ARMY. Creo que debía haber agarrado el Great. Dice: no eres ARMY, pene punto que no mames, qué pedo, qué andan poniendo ahí. No pongas esos enlaces, Kai, no mames. Bueno, este pendejo algún día me va a llevar al lugar a donde tengo que ir. Puta madre. Pilotar el Spectre, claro que sí. Kai-Supreme-XD dice: oigan, no pongan pene.com, no es nada de porn grados, pero está medio turbio. Ah,
Sky-Supreme-X. Mamamos. Dice. Grados, 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 grados. Sky-Supreme-XD. Dice. Estoy a 50 grados. Me lleva la chingada con estos brutes. Sky-Supreme-XD. Dice. Ayuda. A la bestia aún. Dice. Puta madre, de verdad, chinguen a su madre todos los enemigos. Ya, pasado, ya, ya se pudo, güey, no mames. Dice. Poxodi, ya me te cumedas ahí. Ya me te cumedas ahí. Nia. Es todo lo que voy a decir, no mames. Creí que había muerto. ¡Alto el fuego! Los Hunters han venido a ayudarnos, Inquisidor. Lucharán de nuestra parte. A huevo, papi. Con toda la actitud, entonces. Tesónico. Dice. Saquen clic. Lo hizo gratis. Kai-Supreme-XD. Dice. Cállate, Yagua, estás grande. ¿Quién dijo esa mamada? Ese pendejo. Se chingaron a nuestros Hunters. Yo al chile no me pondría en mis moños, güey. Nos acaban de dar en la madre a dos Hunters. No uno, dos. Tesónico. Dice. Y el lacra de tu hermano. El lacra de tu hermano, ese güey. Es pasado, Sid. Dice. Algún de ella te volverá a tu ver. Recarga, idiota. Dice. ¿Dónde está Killer? Lo extrañamos. Ah, Killer está haciendo tarea, güey. Bueno, dice que está haciendo tarea, ¿no? Puta madre. Me lleva, güey. Y luego desde aquí, güey. Es pasado, sí. Dice. Pero ¿cuál tarea? Pues la de la escuela, güey, la de la universidad. Mi hermano también ya va en la universidad. Digo, parece niño mongolito, pero ya va en la universidad, güey. Sky-Supreme-XD. Dice. Se la ha de estar jalando. No lo dudo, güey. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
eso que me necesitaba. Todavía no hemos llegado. A la verno, güey. Es pasado, Fsid. Dice. Tu hermano se la jala con monas chinas. No mames, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de con qué se la está jalando mi hermano? Mi pregunta es esa. A la puta, a la puta, a la puta. Es pasado, Psid. Dice. XDXDXD. A la bestia aún. Dice. Ojito, se viene Van Popso. ¿A quién voy a banear? ¿Qué? Ojito, se viene Van Popso. ¿Por qué, güey? ¿A quién voy a banear ahora? Bebe, como que me cambia. No sé, está raro, güey. Kai-Supreme-XD. Dice. Poxo, ¿prefieres el entallo o el XNXX? XNX. Oh, no sé, el hentai también tiene lo suyo, güey. Güey, güey, ¿qué pedo con los francotiradores brutes, güey? ¿Desde cuándo? A la bestia aún. Dice. Le puedes mandar un saludo a Fanny y Victoria. Nah, esas dos que chinguen a su madre. Kai-Supreme-XD. Dice. Perdón, Foxo, pero yo prefiero XNXX. Ah, güey, lo que sea es bueno, güey, no hay preferencias. Dos hunters y tenemos dos caballeros de élite acá, mamalones. Si con eso no ganamos, no lo vamos a hacer con nada, Chingó a su madre, padrino, todo. A mí tampoco. Pero si no hacemos algo, el pelos de escobeta va a activar el anillo. Y todos moriremos. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura. Sabrá que vamos. Perdonen, güey. Si me enviaron mensaje ahorita por... A ver, espérenme tantito. Si me enviaron mensaje ahorita por Instagram, señores, no estoy contestando todavía, Es que está, bueno, obviamente no voy a contestar de momento porque estamos ahorita en directo, ¿no? Pero de todas maneras, ahorita tan pronto terminemos, pues ya les contesto bien qué show. Lord Bell, bienvenido aquí al stream, hermano. Me aparece en el speech chat que andas en el chat. Ahí si gustas comentarnos algo, qué estás haciendo, qué te parece, por qué chingados no ni saludas, güey. Ya no nos quieres. ¿Estás enojado, frustrado, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos?
Sky-Supreme-XD. Dice: imagina estar con Cortana. Es pasado, Pixie. Dice: ¿cuánto falta para que termines la campaña? Dice, ¿cuánto falta para que termines la campaña? Creo que la terminamos ya ahorita, güey, una hora, yo creo. Porque hace falta nada más esta misión. Entrar, obviamente, a la sala donde está Tartarus y los demás y vencer a Tartarus, güey. Entonces, realmente no falta mucho, vaya. Sky-Supreme-XD. Dice: ¿y está difícil o puro pedo? Y está difícil a partir de heroico, güey. Ahorita en normal, pues no está tan complicado, pero me he dado cuenta que en la versión remasterizada del juego, el modo de la dificultad normal, güey, no sé si está bugueada, está mal lo que show, o lo hicieron a propósito. Pero parece heroica, güey. O sea, lo digo porque casi no te duran los escudos de energía y demás, güey. Entonces, es como si estuviéramos jugando en una dificultad un poquito intermedia entre heroica y normal, güey. También la cantidad de enemigos está bien cabrón. Dice: saliste Trian. Sky-Supreme-XD. Dice: no mames, que no me puedo subir. Sky-Supreme-XD. Dice: ya me empezó a doler la picadura. Es pasado, sí. Dice: si Call of Duty sacó una colaboración Attack of Titans, ¿y qué sigue? Quién sabe, pero pues ya están metiendo skins de anime. Kai, agarra ajo, güey. No sé si tengas ajo en tu cocina. Agarra ajo y quítale la cáscara, güey. Y con un cuchillo no lo vas a picar, güey, lo vas a aplastar para que se haga como una, como mini pastita de ajo. O sea, lo vas a aplastar con el cuchillo y te vas a rascar la herida, güey, de donde te picó la araña con ese ajo, güey. A la bestia, hombre. Para que te ayude con la hinchazón, güey, o no sé. Que le mordió al Kai. Una araña, güey, pero me preocupa porque pues no sé qué tipo de araña sea. O sea, no siempre que te pica una araña, güey, te va a inyectar veneno, güey. Pero si ya le duele o siente, sí. Se siente mal, una algún araña. Síntoma o lo que sea, güey, pues sí es mejor que se lo vaya tratando. ¡Apártate de la puerta! ¡Hey! ¡Bastardazos! ¡Toc, toc! Es pasado, sí. Dice: sería el Spider Kai. El Spider Kai o el Muerto Kai, no mames. Mejor úntate ajito, güey, para ver si puedes cortar el veneno con el ajo. Son remedios de la abuela, güey. Al chile no soy médico. O sea, no esperes mucho. Sky-Supreme-XD.
Sky-Supreme-XD. Dice. Ya me dio sueño. A la bestia aún. Dice. Un remedio para dejar. Pendejismo poxo. No te duermas, Kai, no mames. Te digo que un remedio para dejar el pendejismo poxo. Sky-Supreme-XD. Estudiar, güey. Dice. No me puedo levantar. No me puedo levantar, güey, no mames. Si es en serio, güey, o sea, si no es coto, güey, porque te voy a partir tu madre donde me salgas con una mamada de que es coto. Llama a emergencias, no mames. Llama a emergencias o pásame tu dirección por Instagram, güey, y ahorita yo llamo. Es pasado, sí. Dice. Llama al 911. Y trata de guardar el cadáver de la pinche araña, güey, en un frasco o algo por el estilo. A la bestia aún. Dice. Ojito el poxo y la dirección. ¡Puta madre con los brutes! Con un pinche dolor de huevos. Kai-Supreme-XD. Dice. Ya le marques si ya no hablo es que ya llegaron. Sí, güey, porfa, no mames. ¡Me lleva a la verga! ¡Tengo una espada de energía, pendejo! Y si ya le marqué, si ya no hablo es porque ya llegaron. Simón, güey, te digo que no hay pedo. Pero ve preparando, no sé, güey, si te vayan a pedir algo, lo que sea. Papeles, güey. O algo por el estilo. Es pasado, fusil. Dice. Pinche araña puta. A la verga, güey. No mames, güey. Me estoy culeando ya con este güey. Kai-Supreme-XD. Dice. Pinche araña puta, jaja. Digo, no sé qué tan grave sea, güey, pero agarra el cadáver, ponle una servilletita, güey, en un frasco o algo, y ya cuando lleguen, güey, ya les explicas, güey, que te picó una araña. Y les muestras la araña para que, pues, se te tienen que poner algún, algún antiveneno, algún antídoto, güey, pues ya, ya saben qué tipo de antídoto es. Tartarus, alto. Es imposible. Deje el icono. Dejarlo y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? En conjunto. ¡Ni una palabra más! Por favor, mejor no toques nada. ¿Por qué quieres que tu cerebro siga en tu cabeza? Diles a esos chicos que se queden quietos. Adelante, haz lo que te toca. Kai-Supreme-XD. Los anillos sagrados, ¿qué son? Dice. Son armas de Pozo está vinculado. Construidas por los Forerunners para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciéndolos parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los Forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico, murieron, tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado.
Es pasado, Psid. El Kai me cae bien, pero espero que esté en buenas manos. A la bestia aún. Dice. Boxo, cual voz de Halo 2 en los personajes está más culera. Kai-Supreme-XD. Dice. Se me durmió la mano. Espérenme tantito. Es pasado, Psid. Dice. ¿Qué pedo? Ya está returbio. ¿Ya está qué? ¿Returbio? A ver, por aquí. A ver, dice, ¿qué pedo? Ya está returbio. Ya vamos a terminar, Es pasado, sí. Dice. Me dice que me da bienvenida al chat del Poxo, se me hace raro. Dice, me dice que me da la bienvenida al chat de Poxo, se me hace raro. Ah, lo que pasa es que después de cierto tiempo como que se te recarga la página. Puta madre. Se te recarga la página para verificar que todavía estás aquí en el directo. Y no se bugue ni nada por el estilo. Por eso te aparece eso. Kai-Supreme-XD. No mames. Dice. Ay, mi manita, ya no me la voy a poder jalar con una mano. Ya no me la voy a poder jalar con una mano este güey. Güey, de un putazo me... Necesitamos estarle bajando los escudos a ese güey. Puta madre con los perros. Puta madre con ese lead. La bestia aún. Dice. Puta madre con los perros, jaja. Kai-Supreme-XD. Dice. Ya estoy escuchando las sirenas, banda. Es pasado, Psid. Dice. Que grite bien fuerte el Kai. No mames, hay más brutes. A la bestia aún. Dice. Tripela me está llevando o la cerga. Impácil. Se
huevo, perro. Listo, señores, hemos terminado por fin. Me está llevando la cerga. ¿Qué pedo? ¿Por qué, Gael? ¿Qué te sucede? ¿Qué? Kai-Supreme-XD dice: Wii me está dando un chingo de sueño. Verga, güey, es que no sé qué te puedo... ¿Qué puedes tomar? No debes de tomar agua, porque eso agilizaría... Si te inyectó veneno esa madre, güey, eso agilizaría el efecto del veneno. Me da todos los tiros a la cabeza. Ese, güey. No puedes tomar líquidos, güey, ni agua. Si tienes algún dulce, un chocolate, güey, algo que te suba la presión y el azúcar, güey. Bueno, es que tampoco, güey. No puedes subirte la presión porque vale verga. Un algodón con alcohol, inhala alcohol, güey, para mantenerte despierto. ¿Una baliza? ¿Qué está haciendo? Se comunica. Puedes inhalar alcohol, güey. ¿Comunicándose con qué? Con el resto de las instalaciones. Enséñamelo. Protocolo de emergencia. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. Le recomiendo Tainer en vez de alcohol. ¿Desde aquí? No seas pendejo, güey. Mira, campanita, no me obligues. No sé si sea verdad o no, Kai, güey, pero si es verdad, no mames, inhala alcohol, güey. Bajo XD. Dice: ya me iba a comer una gomita, puñetas. Es que no puedes comer cosas que te suban la presión, güey, porque si te inyectó veneno, el aumento de presión en tu sangre puede aumentar que el veneno recorra tu cuerpo más rápido, güey. No sé qué tipo de araña sea, ni qué tipo de veneno tenga, güey, pero lo mejor es no arriesgarse. Jefe maestro, y si ya llamaste a emergencias, te digo, prepara la araña, güey. El Kai necesita pues una enfermera. Estoy terminando esta lucha. Que te prepara la araña, güey. Y ya que te suban a la ambulancia, ya les dices, güey, para que te traten. Pero sí, no puedes tomar agua, nada con azúcar, como coca, refresco, nada de eso, güey. Porque te hace daño. Pero bueno, señores, Kai, ahorita a ver si te... ahorita a ver si por Instagram me tienes comunicado, ¿no? A ver, espérenme tantito. Kai-Supreme-XD dice... En lo que termina el juego, ahorita regreso, ¿va, banda? Espérenme, voy a hacer... bajo una mesa rápido y ahorita vengo. Denme 2 minutos. Mientras, la cinemática. Ahora que me he ido. Pero mi mente no está en calma. Las preguntas me acosan. Yo preguntaré y tú responderás. Bien. Dispara. Y listo. Ya quedó, señores. Ahora sí, ya quedó todo fino, todo fino. No sé por qué se quedó en negro la pantalla del Halo, güey. Ahí está. Intercambio, opciones y carrera. Pero, Kai, ¿qué pedo? ¿No han ido por ti? ¿Nada, güey? O sea, no ha llegado la ambulancia, si es que llamaste a emergencias. A la verga. O sea, de plano nada de nada. A ver, la siguiente campaña, después de 4 videos, después de 4 directos, perdón, viene siendo Halo 3. No, después, a ver, déjenme ver la cronología para ver qué Halo me descargo, porque creo que no sería Halo 3. Cronología, juegos de Halo. Creo que eras Halo Combat Strike o Combat Assault, algo así. Halo Wars, Halo Reach, Halo Combat Evolved, Halo Fireteam Raven, que este es el juego de... A la bestia. Dice. El juego este de... Ah, no mames, ya tan rápido acabo. El juego este de maquinitas, güey, así que este no se va a poder jugar. Luego sigue Halo 2.
Halo 2, luego Halo 3 ODST, Halo 3, Halo dice, Spartan Assault. Poxo reacciona a algunos videos. Halo 4, Spartan Strike, Halo 5 Guardians y por supuesto Halo Wars 2 y Halo Infinite. Entonces el siguiente, señores, en la lista es Halo 3 ODST. Pero creo que Halo 3 ODST no lo voy a jugar yo, principalmente porque en primera ya lo jugué varias veces en el canal. Yo creo que el siguiente juego, que es Halo 3 ODST de manera cronológica, lo va a jugar este de Killer. Para aquellos que querían hablar con Killer, yo creo que Killer se va a aventar el siguiente Halo. El Halo 3 ODST. No se lo va a aventar Poxo, así que pues si tienen algo que decirle al buen Killer, pues ahí es su momento, ¿verdad, joven Sónico? Si es que sigue ahí. Dice Poxo, reacciona a algunos videos. Kai-Supreme-XD. Dice. Chingón. A huevo, papi. Pero es que para reaccionar, güey, pues lo chido sería tener cámara. Y es que ahorita no tengo. Por fin el Master va a jugar. Ay, este pendejo. Es que para reaccionar videos necesito una cámara. Voy a pedir una webcam prestada, güey. Yo creo que vamos a hacer un directo de reaccionando, hablando con ustedes, güey, aquí por la webcam. Porque realmente ahorita no tengo webcam, güey. Mi cámara se quemó, güey, de tantas veces que se me fue la luz, güey. Aquí en México está de la verga el tema de la luz. Entonces, pues valió madres, güey. Dice, Kai, ya vino la abundancia por ti. ¿Qué pedo, Kai? ¿Sí es cierto? ¿Qué onda? ¿Ya llegó o todavía en él? Kai-Supreme-XD. Dice. No ha llegado. No mames, como que no ha llegado, cabrón. Dice el Lacroso jugando Halo 3 ODST Barrio de Noé. ¿Qué? No mames. El Lacroso, güey. Qué mal pedo. Porque creo que. ¿Qué pedo con mi carnal, güey? ¿Qué hizo él para merecer semejantes agravios de su parte, culeros? No mames. Si él bien que los quiere y todo el pedo y vean cómo lo tratan. Pero bueno, gente. La verdad fue bastante. A la bestia aún. ¿Qué pedo? Dice. No mames, disfrute esos 900 Poxo coins con el joven Killer. Sí, güey. Aparte de eso. Pasado, Poxo. Dice. Poxo juega el Doki por mientras. Ah, qué bueno que me recordaste, güey. Gracias, espérame tantito, espérame, quiero ver algo. Todavía no tengo el Doki, güey, pero creo que lo voy a descargar. Pero quiero ver si está la versión, Es que no tengo dinero, güey, para comprarme el juego, la neta. Entonces, yo creo que lo voy a descargar. Déjame ver si está la versión, Piratation. Disponible, güey. La voy a descargar porque también. Sí, cierto. Quiero jugar Doki Doki. ¿Desde cuándo? Literature Club Plus. Literature Club más. A la bestia aún. Dice. Jaja, no mames, la vieja confiable. Güey, es la ventaja de ser de PC, güey. Al chile, si ustedes, pues desgraciadamente, pues no pueden, güey, pues. Es que triste, ¿no? Pero pues uno que sí, güey. Doki Doki Literatura Club Plus. Francés, italiano, español, México. Kai-Supreme-XD. Dice. Qué rico. Gráficos integrados. Tesónico. Dice. ¿Vas a jugar o ya no? No, ya no, ya aquí terminamos. Ya encontré el juego, güey, para descargarlo aquí con ustedes. Yo creo que vamos a jugar. Yo creo que mañana, si no iniciamos con Halo 3 ODST,
Es que necesito hacer un horario para poder subir una serie, subir un juego random, subir alguno de los juegos que ya juego con muchos de ustedes, como por ejemplo Fortnite o Halo o no sé, X cosa, güey. O sea, necesito organizar ciertos horarios para saber qué días voy a streamear qué cosa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, el día de mañana yo creo que vamos a iniciar con Halo 3 ODST. Es pasado, Sid. Dice, espero que el Kai no se muera. Yo también, güey, no mames, Kai, en serio, chécate esa madre, güey, ojalá sí. Ojalá no me estés bromeando, güey, porque neta te voy a cagar con... O sea, prepárate para la cagada. Dice, que te voy a dar, güey. Vas a jugar. No voy a jugar ya. Voy a jugar Fortnite ya después, güey. Un poquito más al rato porque me voy a meter a bañar. Estoy todo sudoroso, pandroso, hace un chingo de calor. Y me estoy derritiendo. Parezco chocolate, güey, derretido aquí en la silla, güey. Y créeme, esa no es una imagen muy bonita. Pero bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Se les agradece un montón a todos ustedes. Dice, no te bañes. No, güey, tengo que bañarme, no mames, estoy todo pandroso. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí el día de hoy, señores. Al joven Sónico, a Dragon Gamer, no digo tu nombre en Twitch, güey, porque al chile no sé ni cómo pronunciarlo. Kai-Supreme-XD. Dice, ya llegaron, banda, bye. Hasta luego, Kai, ojalá todo salga bien, güey, y que no esté tan culero el asunto, güey. Ahí nos avisas por Instagram, güey, o ver qué pedo para ver qué show, ¿no? Entonces, ahí me vas avisando, güey. Si es que puedes, pues ahí me dices. Joven Kai, hasta luego, nos vemos. Y pues bueno, a todos los que estuvieron aquí el día de hoy. Al joven Lord Bell, que está jugando Fortnite en vez de venir y decirme un chingado hola. Al joven Gael, muchísimas gracias también, hermanito, por todo. Y pues bueno, gente, ahora sí, yo con esto me despido. Vamos a hacerlo oficial y pues bueno, esto ha sido todo y hasta pronto.